Gracias. Bien. Buenas tardes con todos los presentes. Como ya la señora María les ha comentado, este curso es un curso que se, se, se trabaja de manera virtual. Eh, sábado a sábado. No hemos querido romper la aislación. Vamos a continuar. Si hay aquí personas de inicial, primaria y secundaria, de la especialidad de matemáticas, estoy seguro que les va a gustar mucho. Y para quienes no son del área. Es bueno también conocer y así saber ¿no? en qué se está trabajando dentro del área. Entonces, Alex, cuando empezamos. Bien, buenas tardes con todos los presentes y buenas tardes amigos de todo el país que nos siguen a través de la transmisión en vivo. Como ya se indicó, las transmisiones a ustedes las pueden seguir vía el aula virtual del SUT de la Libertad, vía el canal de YouTube del SUT de la Libertad, vía también Facebook. Hay varios canales entonces con los cuales ustedes pueden continuar. Para quienes nos han, estado, nos han estado siguiendo, todos sabrán que la semana anterior hemos estado trabajando temas de geometría. Habíamos estado trabajando simetrías, homotesias, reflexiones. El día de hoy continuaremos. Nos faltaba una parte, y es lo que vamos a ver el día de hoy, las teselaciones. Este tema aparece considerado dentro de la lista brindada para el examen de nombramiento de profesores del nivel secundario. Pero eso no quiere decir de que los profesores del nivel primario o del profesor o del nivel inicial también no lo puedan aprender. Creo yo que hay temas interesantes aquí que pueden ser abordados muy bien desde esos niveles de la enseñanza. Y además, esta lista coincide en muchos aspectos dentro del nivel secundario también coincide con los aspectos de educación básica alternativa y también con los temas de ascenso de escala. Entonces, es una lista de temas útil para diferentes propósitos. Bien, ahí tienen ustedes la parte donde se encuentra. Dice transformaciones geométricas, traslaciones, simetría, rotaciones y al final las teselaciones. Las primeras partes las hemos visto. Ahora vamos a entrar a esta última parte dentro del tópico de geometría. no Dentro de las muchas que veremos también, porque no va a ser la última vez. De esas transmisiones. Entonces, como hemos venido indicando y como es la filosofía de esta transmisión en vivo, los temas que estamos estudiando no son temas solamente para aprobar un examen, son temas que quieren profundizar en algunos aspectos de la educación matemática y del área también para mejorar nuestro trabajo día a día. No tienen un fin utilitario, sino quieren ir un poco más allá. Entonces, en cuanto a las teselaciones, ¿cuáles son los conceptos geométricos empleados? La teselación como tema dentro del currículum es algo relativamente nuevo. Lo vamos a poder ver como teselación, como embaldosamiento o embaldosado en algunos libros, en algunos manuales. ¿Cuál es la operación práctica detrás de este concepto matemático tan interesante? Una operación tan sencilla como, por ejemplo, la que hacemos, creo yo, la mayoría de, de nosotros cuando queremos arreglar nuestra sala o arreglar nuestro baño o nuestra cocina y nos dedicamos a buscar cerámicas, mayólicas o losetas para, para engalanar el piso o la pared. Esa operación de colocar eh, pedazos de mayólica, pedazos de cerámica en la pared o en el piso, eso es un embaldosado, eso es una teselación. Eso es una teselación. Lo vamos a ver aquí desde el punto de vista geométrico. Una teselación es la cobertura de una superficie plana, plana, mediante baldosas, mediante mayólicas, en otras palabras, si queremos verlo así. ¿no? En este caso hablamos de baldosas o piezas, las cuales se intersecan solamente en los lados. Asimismo, estas baldosas no se pueden superponer ni tampoco deben dejar espacios vacíos entre ellas. Creo yo que cuando hemos querido instalar estas baldosas en nuestra cocina, en nuestro baño, en, nuestra, en nuestro piso, justamente no hemos querido eso, no hemos querido superposiciones, ¿verdad? Hemos querido que exactamente encajen una pieza con otra. De eso se trata aquí. Desde el, pu desde el punto de vista matemático, las teselaciones se pueden realizar con polígonos regulares o con polígonos irregulares. Si hablamos de polígonos regulares, estas teselaciones pueden ser monoédricas o también semiregulares. A ver, para ir de frente a la parte. Bien, ahí tenemos dos tipos. Hablamos de las teselaciones con polígonos regulares. Estas teselaciones pueden ser monoédricas cuando los únicos polígonos que cumplen con la condición de teselado son polígonos de carácter regular. Por ejemplo, los triángulos equiláteros, los cuadrados y los hexágonos regulares. ¿Cuál es la principal condición para poder teselar, para poder recubrir una superficie con estos polígonos? Que alrededor de un vértice la suma de los ángulos internos de 360 grados. Creo que si tenemos un cuadrado, por ejemplo, si tenemos cuatro cuadrados... Alrededor del vértice central donde se juntan las cuatro figuras, tenemos 90, 90, 90 y 90, nos da 360. Bueno, tenemos hexágonos, tenemos 60, 60, 60, 6 veces 60, 360 grados. Son polígonos regulares que cumplen esa condición. Hemos marcado aquí teselaciones realizadas con hexágonos, con triángulos y con cuadrados. Pero notarán que hay una X debajo de los pentágonos. Y es porque con pentágonos no se puede realizar este tipo de teselación, dado que los ángulos internos del pentágono miden 108 grados y 108 no es múltiplo de 360. Así que no podemos alrededor de un vértice juntar 5 pentágonos, o 4 pentágonos, o 3 pentágonos para teselar perfectamente. Por eso solamente podemos teselar de este modo con triángulos equiláteros, con cuadrados y hexágonos regulares. Esas son las teselaciones con un solo tipo de polígono, con un solo tipo de polígono regular. Pero también tenemos teselaciones semirregulares. Se les llama así a ellas donde podemos combinar, podemos combinar diferentes tipos de polígono regular. Solamente existen ocho diferentes teselaciones de carácter semirregular, como ustedes podrán ver, ¿no? Hexágono, cuadrado, por ejemplo, ¿no? Hexágono, hexágono, cuatro hexágonos y un cuadrado. O un dodecágono, un polígono de 12 lados, ¿no? Con pentágono y cuadrado. O sea, también se puede hacer ese tipo de teselaciones, siempre usando polígonos regulares en ambos, en ambos casos. Bien. Pero también podemos teselar con polígonos irregulares. En ese caso, nuestra teselación puede ser con cuadriláteros, con triángulos o con hexágonos irregulares. En realidad, con cualquier cuadrilátero podemos teselar el plano, con cualquier triángulo también, y con los hexágonos, pero que tienen solamente simetría central. Bien, pero hay más. Hay más aquí. Algunos de ustedes podrán pensar que este tema en realidad es un tema mmm, que, aunque es interesante, es bastante práctico y que no hay mucha profundidad en él. Bueno, pues hay que decir que en realidad hay bastantes aspectos muy profundos, muy potentes y muy vinculados a la actividad cotidiana. Como ya les mencioné, la actividad de teselar la hacemos cuando recubrimos, cuando queremos recubrir nuestro piso, nuestras paredes del baño, de la cocina o de algún lugar donde querramos. Hay algunas teselaciones especiales, como por ejemplo las que se, las que se aprecian en la parte izquierda. La llamada teselación cairota. Esas teselaciones emplean polígonos, emplean polígonos irregulares. Esa teselación cairota, por ejemplo, emplea pentágonos equiláteros. No son pentágonos regulares, ¿no? Sino son equiláteros nada más. Y se le llama cairota porque es la teselación que se utiliza para recubrir algunas calles en la ciudad del Cairo, en Egipto. Y la otra teselación que estamos viendo que también emplea, también emplea pentágonos, pentágonos irregulares, son las llamadas teselaciones de Marjorie Rice. Me gustaría compartirles un poco acerca de quién fue Marjorie Rice. Marjorie Rice no fue una matemática profesional. Marjorie Rice fue un ama de casa. Un ama de casa que un día encontró una información que le pareció muy interesante acerca de las teselaciones y se dio la tarea de investigar de manera. Podemos llamarla casi autodidacta acerca de esta parte, acerca de este tópico. Y así fue que ella encontró cuatro teselaciones más que se pueden hacer con pentágonos irregulares. Mario Rice, actualmente en Estados Unidos, bueno, ya falleció, bueno, ya hace bastante hace algún tiempo, Mario Rice es considerada justamente uno de los casos en los que la matemática puede transformar la vida de una persona, aun cuando esta persona a lo mejor no ha hecho carrera especial en ella. Eso nos da una idea de cuán importante es que a nuestros estudiantes les hagamos sentir la posibilidad de que son capaces de trabajar en esta área. Bien, entonces. Ah, y nos estaba faltando lo final. También hay teselaciones que se pueden realizar mediante transformaciones geométricas, como las traslaciones. En esta parte queremos rescatar el trabajo de este este artista holandés Escher, Moritz Cornelius Escher, si no me equivoco. Moritz Cornelius Escher tiene una gama inmensa de trabajos, justamente donde él muestra cómo se realizan las teselaciones mediante diferentes transformaciones. En las figuras superiores hay una idea, eh, hay un, está el procedimiento de cómo él diseñó. Esta, esta este trabajo llamado Pegasus, ¿no? como el caballo mitológico. Estas estas teselaciones mediante traslaciones o mediante las otras transformaciones que van a ver en unos momentos, nosotros las podemos encontrar, por ejemplo, cuando, cuando revisamos, no sé si habremos revisado alguna vez los periódicos, hay unas páginas de entretenimiento y dice hoy oh, encuentra la figura escondida, sí, encuentra la figura escondida aquí, ya. La base para ese, para ese entretenimiento, que entretenimiento como tal tiene bastante de matemática, está justamente acá. ¿Cómo se forma este caballo que ustedes pueden ver como blanco o como rojo? En un cuadrado, como base, se realiza la figura en celeste que ustedes están viendo, la cual puede ser trasladada hacia arriba. En el lado izquierdo del cuadrado, se realiza otra figura y se traslada a la derecha. Y así se forma el caballo. De tal manera que. Cuando nosotros corremos la figura hacia, hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba o hacia abajo, se generan más caballos y se enganchan unos con otros y recubren el espacio de manera completa, sin dejar espacios vacíos y sin, sin superposiciones. ¿Sí? ¿Nos damos cuenta? Eso es mediante traslaciones. También se puede hacer rotaciones. Por ejemplo... Esta figura que, bueno, es un dibujo de Escher, es el modelo 25 o algo así de 1939. Los nombres que se les da a las figuras los han dado después, porque Escher les ponía por lo general códigos numéricos. Tenía en su mesa un cocodrilo de plástico y un buen día dijo, ¿y por qué no puedo teselar con este cocodrilo? Y tuvo lo que estamos viendo aquí. Si antes se empleaba como base un cuadrado en, en, en donde en los lados se dibujaban formas que luego permitían el enganchar, ensamblar los diferentes pegazos, los diferentes caballos, aquí la base es un cuadrado, aquí la base es un hexágono, ¿sí? aquí la base es un hexágono, y mediante ciertos trazos que nosotros podemos ver aquí se forma, se forma este saurio al cual se lo puede rotar una vez, otra vez, otra vez, otra vez más, y tenemos la figura que os podemos observar ahí. En realidad, estimados colegas, para teselar usando las transformaciones, tenemos multitud de temas con qué hacerlo. Y de hecho, nuestros antepasados, los, los pueblos precolombinos, a lo mejor sin saber o o tal vez conociendo algo que no sabemos por ahora, usaban este tipo de decorados. Mediante las tesselaciones. Inclusive se pueden combinar las traslaciones y las simetrías, o sea, mover la figura y a la vez reflejarla. Ese es otro trabajo de Escher, que se llama caballero, ¿no? Horseman, no caballero. Bien, en el caballero, para crear el caballero que he hecho, notarán que hay unos caballeros que están mirando hacia la derecha y otros caballeros mirando hacia la izquierda. ¿Cómo él realiza este trabajo? Ahora la forma básica ya no es un hexágono, ya no es un cuadrado, ahora es un pentágono, ¿verdad? Ahora es un pentágono. Sobre el pentágono se realiza la forma, se refleja, se traslada y se tiene la figura final, que se va, se puede mover para enganchar una con la otra. Bien. Ahora, todo eso es la parte matemática. Todo eso es la parte matemática que tenemos que dominar, que debemos saber cómo realizar una reflexión, cómo realizar una rotación, cómo realizar una traslación, qué es una teselación, qué figuras se pueden emplear. Esa es la parte matemática. Ahora vamos a la parte didáctica. A diferencia de otras transmisiones, como podrán haberse dado cuenta quienes nos están siguiendo, por lo general yo empiezo con una pregunta de exámenes anteriores y la desarrollo para poder mostrar el poder de la didáctica detrás de la pregunta, ¿no? Con la intención de que no solamente eh, contestemos el examen por marcar, sino pensando qué teoría hay detrás, qué conceptos hay detrás. En esta ocasión, honestamente, no he encontrado ninguna pregunta en exámenes anteriores donde nos pidan trabajar con teselaciones. No la he encontrado, a lo mejor si alguien la ha encontrado, bueno, en buena hora. Entonces, ¿qué hemos hecho aquí? Aquí hemos tenido que investigar un poquito más para ver qué elementos didácticos toca la teselación. O sea... Muy bien, sabemos la matemática, está, está bien, la conocemos a profundidad, pero ahora, ¿qué elementos didácticos nos permiten llevar esto que está tan bonito y tan interesante al aula? ¿O qué reflexiones podemos hacer al respecto? Muy bien, este autor, Michel de Villiers, es un autor sudafricano, es un autor quien se dedica, ha dedicado su vida entera al estudio de la geometría, y él. Eh, en su estudio acerca de los cambios curriculares que hubo en Sudáfrica a inicios de los años 90 del siglo pasado, cuando muchos maestros en, en Sudáfrica y seguramente en otras partes del mundo decían, ¿por qué tenemos que colocar este tipo de temas en el currículum? Él justifica la inclusión de las teselaciones con tres razones poderosas. En primer lugar, porque las teselaciones nos brindan fundamento intuitivo para deducir. Es decir, que en la geometría, si bien todos sabemos que hay axiomas, hay teoremas, hay procedimientos demostrativos, sin intuición eso es mucho más complicado de hacer. Por eso es que Escher da gran poder a la teselación como fundamento para deducir. En segundo lugar, otra justificación es que, como ustedes habrán podido ver, las teselaciones tienen un gran atractivo estético e infinitas posibilidades creativas. No les he mostrado ni la milésima parte de trabajos que se pueden hacer con la tesalación, ni la milésima parte de trabajos que, que Escher desarrolló. No, no les he mostrado todo porque nos pasaríamos horas y nunca terminaríamos. Y cada trabajo es más bonito que el otro. Justamente por ese poder estético que tiene este tema, es que es necesario colocarlo en el currículum. Y finalmente también porque es una oportunidad para analizar y explorar regularidades dentro de la geometría. Entonces, si supongamos en el examen de ascenso de nombramiento, nos preguntan, eh, nos ponen un problema, una situación y nos dicen, a ver, ¿se justificaría introducir este tema si sí, se justifica por alguno de los motivos que estamos indicando? ¿No? Hay más. Seguramente que todos hemos escuchado acerca de los llamados niveles de von Hill, ¿no? De desarrollo del pensamiento geométrico. Collingham es una, es una estudiosa quien ha, relacion, ha buscado relacionar los niveles de Hong Hill con la operación de teselación. No sé, no he leído el trabajo original de Pierre y Dina Hong Hill, pero me parece que ellos no incluyen la teselación dentro de sus trabajos. Sin embargo, esta investigadora, Collingham, busca esa relación y la ha encontrado de algún modo. Recordemos. ¿Cuáles son los niveles de Fong Hill? Son cuatro, que van, perdón, son cinco, que van avanzando en un orden determinado, ¿verdad? El primer nivel es el nivel cero o de visualización. En este nivel, los estudiantes describen las propiedades de las figuras solo en términos de su apariencia. En el primer nivel o análisis, los estudiantes ya describen informalmente las propiedades de la figura. ¿No? Estos niveles seguramente los conocemos porque los hemos visto en los documentos curriculares del ministerio, ¿no? cuando hablan del fundamento del área de matemática y niveles de Fong Hill. Entonces, a eso se refiere, a esos cinco niveles: cero, visualización. Dos, análisis. Tres, abstracción. Los estudiantes describen condiciones necesarias y suficientes al describir las propiedades. Vamos notando que se, van eleva, se va elevando el, la exigencia en cada nivel. El nivel 3 es más fuerte, aunque los otros, deducción. En el nivel de deducción, los estudiantes emplean esquemas formales de razonamiento, formulan teoremas y se fundamentan en demostraciones. ¿Mm? Nos hemos dado cuenta cómo vamos rigorizando la cosa. Y el nivel 4 es el más fuerte, el de rigor. Los estudiantes pueden comparar y contrastar geometrías basadas en, en premisas diferentes. Honestamente, ¿hasta dónde llegaremos si trabajamos con los estudiantes? Posiblemente lleguemos a los niveles, hasta el nivel 2 o hasta el nivel 3, quizás en secundaria, ¿no? El nivel 4 es un nivel bastante exigente, bastante fuerte. Aquí podemos hablar de las geometrías euclidianas, no euclidianas y todo eso, pero es algo que difícilmente en un colegio se trabaje. Normalmente o habitualmente, quiero decir, llegamos hasta el nivel 3 o bueno, hasta el 2 si queremos una buena abstracción en los chicos. Bien. ¿Qué es lo que Collingham indica acerca de la teselación? ¿Cómo describiríamos la teselación para el nivel cero de visualización? Collingham dice, los estudiantes podrían, podrían describir las formas involucradas o la combinación de las figuras que conforman la unidad básica creada para teselar. O sea, tienen la figura que se repite varias veces. Y lo que podrían hacer en el nivel 0 es describirla, ¿no? Ah, bueno, aquí hay una figura, un lagarto, un pez, una estrella, ¿no? Lo que estén usando para teselar. Podría funcionar así. En el nivel 1 de análisis, los estudiantes podrían describir las formas y movimientos involucrados, pero en forma desconectada. O sea, podrían indicar, bueno, primero muevo esta figura hacia la derecha, luego hacia arriba, me parece que se está reflejando, ¿no? Podemos hacer eso. Y en el nivel 2 de abstracción, los estudiantes podrían integrar las descripciones que hicieron en el nivel anterior mediante el empleo del lenguaje técnico. Pero un lenguaje técnico, entre comillas, no un lenguaje técnico que usamos de repente o que usan los matemáticos profesionales, ¿no? sino un lenguaje técnico aceptado en el aula. ¿no? Tal figura se voltea, tal figura se desliza, tal figura parece un serrucho, o sea, un lenguaje técnico que los chicos a la edad en la que están... En este nivel pueden manejar dentro del aula. Entonces, los niveles de von Hill, el nivel 0, 1 y 2 podrían ser descritos de esta forma, de acuerdo a esta de acuerdo a este a ese trabajo de Collingham, ¿no? Digo podría porque es uno de los tantos estudios que hay sobre el tema. Y en educación matemática no podemos decir esto es así o esto es asá terminantemente sin basarnos en evidencia científica. La evidencia de esta investigadora nos dice que podría existir esta relación. Entonces, cuando en su examen de nombramiento o de ascenso les planteen una cuestión relacionada con teselación y niveles de fong Hill, ustedes bien podrían añadir algunas cosas de esto ¿no? y pensar de esa manera. E inclusive en el aula se puede trabajar este tipo de clasificación. Muy bien. Tenemos ahí las referencias. Todos son trabajos en idioma inglés, pero son trabajos accesibles que creo yo que si queremos investigar un poquito más, podemos hacerlo, ¿no? Buscando, buscando ahí, leyendo un poco más. Y estoy seguro que van a encontrar nuevas betas y nuevas, eh, nuevas formas de aprovechar el tema. Bien, estimados colegas, yo me despido por ahora de esta transmisión, ¿no? Cada, cada semana pueden seguirnos vía el aula virtual del SUTE de La Libertad, vía el YouTube, el canal de SUTEP, vía también Facebook. ¿no? Ahora les dejo con la transmisión de. La,